genes, the origin. Si yo quisiera hacer una crónica triunfalista, hoy lo tendría muy fácil. Diría así: señoras y señores, muy buenas noches. La crisis económica ha terminado. Viene una nueva etapa de expansión que en Europa va a durar de 3 a 5 años. Pueden ustedes lanzarse a invertir. Firmado Fondo Monetario Internacional. El día, sin embargo, no nos ha dejado sonreír tanto. El mundo se despertó con el sobresalto de más de 800 muertos en la mayor tragedia marítima ocurrida en Europa en el último medio siglo. España no consiguió digerir la sentencia de la Operación Nécora entre duras críticas y dolientes testimonios de escepticismo. Viendo las sentencias, yo diría que era mejor que soltaran a todos. Y terminó el debate sobre el estado de las autonomías. Lo más importante, después de tanto discurso, es exactamente lo del primer día. La clase política española abre un melón que nunca quiso abrir: la reforma de la Constitución. La justicia española ha pasado hoy uno de sus peores días. Nadie ha entendido la sentencia Nécora. Nadie se atrevió a decir ni una palabra a su favor. Ni analistas, ni políticos, ni gente de la calle. A la hora del balance, estos son los puntos de la discordia. Primero, se discute el papel del juez Garzón. Tiene dividida la opinión pública. Algunos le acusan de una instrucción defectuosa. Segundo, López Riaño, secretario de Estado, pone en duda que las leyes actuales sean útiles para meter en la cárcel a los grandes capos. Narcís Serra cree que lo resolverá el próximo Código Penal. Y tercero, si algo faltó en este juicio, han sido pruebas. Como decía un abogado, tienen ustedes vídeos de las descargas, pero hay que ser, iba a decir una palabrota, pero hay que ser gilipollas, perdóneme la palabra, de que una descarga se hay que llevar una cámara para rodar la descarga. ¿Qué quieren, que le metan 4 tiros al tío que está rodando la descarga? Ese hombre que acaban ustedes de ver es Ricardo Portavales. Ha sido impresionante su testimonio de hoy en las noticias de Telecinco. Hemos encontrado a un hombre que desafía el miedo. Y lo único que les pido es una cosa, que si tienen que hacerme algo, que me lo hagan a mí, que no atienden con ningún contra nadie de mi familia. O sea, cuando me vean, pues en una puerta, en una esquina cualquiera, me metan 4 tiros, pero que nunca le pase nada a mi familia. Arriesgado en la denuncia. El señor Fraile, a través de un periodista, después de varias ocasiones, porque está en una fiscalía la denuncia, llegó a ofrecerme 40 millones de pesetas para que yo sacase la acusación contra el señor Goyanes. Seguro, y creo que orgulloso, de lo que hizo. Quererme hacer a mí de cabeza de turco no lo consiento. Yo creo que he dado todo lo que tenía que dar a la justicia. Creo que colaboro y he colaborado y colaboráis mientras me lo pidan. Y lo que no voy a consentir es que ahora las culpas sean de Ricardo Portavales. Y que aporta un ejemplo de cómo se administra la justicia en este país. Hoy, esta mañana, estuve hablando con la Carmen Mendaño, y fíjese que es una mujer, también tiene sus problemas, doña esta Carmen Mendaño. Fíjese que tiene un hijo que lleva 9 años en prisión, 9 años, y es drogadito. Ha pedido a los jueces, a los fiscales, que le dejasen salir para meterlo en una granja. Y como ella, como la Carmen Mendaño, hay miles de personas en este país que tienen sus familias así. Pero no, le caen 9, 10, 15, 20 años de prisión por una papelina, por dos. Al capo, para cogerlo, no se coge, si no se le lleva de la mano. Ricardo Portavales. Y esta tarde terminaba el pleno del Senado. Ustedes se preguntarán para qué ha valido este ceremonial y este desfile de presidentes de autonomías. Pues ha valido para reformar la Constitución en relación con el Senado y fortalecer la Comisión de las Comunidades Autónomas. La apuesta es convertir el Senado en una auténtica Cámara de Representación Territorial, medida aceptada por todas las fuerzas políticas a excepción de Coalición Canaria. Lo cierto es que este foro autonómico se saldaba con una propuesta trascendente: fomentar, después de 16 años, una reforma de la Carta Magna Española. Y es que el debate ha reunido por vez primera a los presidentes autonómicos en un diálogo plurilingüe. Se han debatido y se han aprobado 20 de las 80 mociones presentadas, pero por encima de todo se ha asumido el papel de una España autonómica. Y si hablamos de la España autonómica, tenemos que hablar de Euskadi. Hoy hemos conocido una encuesta que podemos aceptar o no, pero que resulta sugestiva.
Los grupos políticos y sociales de Euskadi buscan un camino para la pacificación y normalización democrática, y algunos creen haberlo encontrado. Ya tiene un nombre, Fórmula Irlandesa, y ya tiene un modelo. Hace pocas semanas lo puso en práctica el IRA. Una tregua indefinida, se supone que definitiva, y el traspaso del poder negociador de quienes manejan las armas a quienes disponen de representación política a través de las urnas. En Irlanda del Norte se trata del partido Sinn Féin y su líder Gerry Adams. La organización pacifista vasca El Carri, cercana a Herri Batasuna, considera que ese es el ejemplo a seguir. Y más aún, en un ejercicio de arriesgado malabarismo político, cree haber encontrado al Gerry Adams de Euskadi. Teniendo en cuenta cuestiones como perfil, historia, carisma, capacidad de diálogo, etc., Johnny Dígoras es de alguna manera el Gerry Adams de Herri Batasuna. Esa es un poco la impresión que nosotros tenemos en El Carri. El portavoz del Carri ha presentado una encuesta de Sigma 2 realizada en todo el territorio nacional. El sondeo asegura que el 70% de los españoles desea una solución irlandesa para el llamado problema vasco. La mayor parte de los encuestados es partidaria del diálogo, aunque más de un 60% cree necesarias las medidas policiales. Medidas policiales, medidas políticas, solución a la irlandesa. Este es nuestro tema de debate. Señor Martín Prieto, señor Jiménez Los Santos, buenas noches. Buenas. La pregunta es muy elemental. ¿Vale la pena tomar en consideración estas sugerencias? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que plantear, y yo creo que don José Luis no me dejará mentir en este caso, que normalmente las encuestas e incluso las auditorías suelen darle la razón a quien las encarga, es decir, a quien las paga. Yo creo que si en estos momentos le preguntamos a cualquier español, ¿quiere usted que haya paz en el País Vasco y en toda España? Dirá, sí. ¿Quiere usted que deje de haber gente que mata a los que llevan a sus niños al colegio por la mañana? Dirá, sí. ¿Como en Irlanda? Sí. Eso te va a decir que sí. Luego, seguramente, si a la misma persona usted le pregunta, ¿quiere usted que se pacte con los terroristas? Dirá, no. José Martín, sí que sirva de precedente, pues realmente puedo discutir muy poco con don Federico. Le tengo mucha preocupación a este tipo de comparaciones que suele hacer, pues, o bien ETA, o bien sus amigos, o bien sus brazos políticos. Pues hasta comparar con Arafat, con la situación palestina, etcétera, etcétera, la lucha de los aguerridos gudaris de la ETA. Aplicar una solución irlandesa al problema del terrorismo en Euskadi, con perdón de don Federico, es como si a usted le hacemos la cesárea. Primero tendría que ser una señora y después tendría que estar embarazada. Ya ni siquiera es sumar las peras con las manzanas. Es que la historia de los 500 años de opresión terrible y de guerra de religión de los ingleses sobre los irlandeses, no sé en qué se compadecen con la historia de Euskadi y con la historia de España. No tiene absolutamente nada que ver. Me atrevo a afirmar algo más. Es que el problema del terrorismo de ETA es único y exclusivo y no tiene ningún punto de comparación ni de medida con ningún otro terrorismo o brazo armado de liberación nacional. A mí lo que me parece preocupante es que precisamente el debate tenga lugar en campaña electoral. Es decir, a mí me parece muy peligroso que haya manifestaciones como por ejemplo las del ministro Belloc, como las del consejero de Interior Atutxa, que coqueteen con la idea de negociación en campaña electoral, porque yo creo que en cualquier caso, diálogo, negociación o lo que haya, si hay un momento en que no se puede plantear de forma oportunista, es inevitablemente una campaña electoral. En ese sentido, iniciativas pues como esta publicitaria que se ha planteado me parecen negativas en el fondo de la cuestión, si se intenta resolver el fondo de la cuestión, me parecen propaganda. Queda claro que ninguno de nuestros dos contertulios estarían entre ese 70% que quieren una solución a la irlandesa. Metidos en esta harina, les pido una valoración mínima sobre el debate del estado de las autonomías. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo, señor Martín Prieto? A mí se me ha quedado el cuerpo bastante bien, bastante tranquilizado. Ya lo adelantó usted anoche, y perdón por repetirme, por el alto sentido de la responsabilidad demostrado por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Creo que nadie ha sacado los pies del tiesto, excepción hecha de los representantes vascos que no quisieron acudir. Y creo que también esto lo hemos repetido en alguna ocasión, que me parece que recordaremos esta fecha como el día que le perdimos el miedo y que dejamos de considerar a la Constitución como un tabú absolutamente intocable. Yo estoy en cordial y absoluto desacuerdo con don José Luis, ahora. Porque lo que ha dicho el señor Pujol, con muy buenas palabras y mediante traductor,
es fundamentalmente que Cataluña tiene que tener un tratamiento especial, es decir, que tiene que haber unas relaciones bilaterales que, por supuesto, no se compadecen con la idea de igualdad que han reclamado la mayoría de los presidentes autonómicos. O mi memoria es terriblemente débil y terriblemente frágil, pero y pese a la traducción simultánea, que fue espantosa, yo no recuerdo al señor Jordi Pujol, al que muchas veces y quizá en ocasiones con razón se le acusa de doble lenguaje, de haber dicho de una forma tan clara lo que por otra parte me parece que es bastante obvio, que Cataluña es una nación pero que quiere desarrollarse integrada dentro del Estado español. No, es que esa no es la cuestión. Bueno, primero vamos a plantear si es viable un Estado español y si existe la nación española con ese Estado, y vamos a ver si es posible tener una relación distinta con unas comunidades y con otras, que a mí esa es la que me parece la cuestión de fondo. Es decir, lo que ha planteado el señor Pujol con toda claridad, aparte de repetir muchas veces que Cataluña es una nación y que eso es indiscutible, etcétera, etcétera. Es que es cierto. Bien, vamos a ver en qué consiste ser esa nación. Vamos a ver cómo esa nación se integra, como usted dice, en el Estado español. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Son las mismas que Castilla-La Mancha o no? El señor Pujol dice que no. Ha dicho que no, y entonces eso es incompatible con la idea de una España igualitaria que reclaman, insisto, la mayoría, tal vez equivocadamente, pero reclaman la mayoría de los presidentes de comunidades. Entonces, ¿cómo podemos decir que ha salido bien un debate de donde salen dos propuestas antagónicas? Primero, ese debate no ha terminado, ese debate, que diría yo, es el comienzo del principio de un largo debate que vamos a tener en los próximos meses. Y luego, don Federico, es que el Estado español, o eso que llamamos España, no se puede cuadricular y decir, cada cuadrícula tiene exactamente los mismos derechos que la del lado, es absolutamente imposible. Ni siquiera en su casa, ni en la mía, tienen los mismos derechos usted, su señora, el perro, los niños, la mucama, etcétera, etcétera. Seamos plurales y seamos diversos. Por supuesto que habrá regiones que tengan pues, más competencias, que tengan más dinero, que también aporten más dinero al resto, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué queremos? ¿Ser todos un número? No, lo que queremos es que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley y todos lo seremos exactamente igual que en Francia o que en Estados Unidos, con la diferencia de que en Estados Unidos, si usted comete determinados crímenes en un estado, le ahorcan y en el otro le dan la cámara de gas y en el otro le ponen cadena perpetua. Bueno, supongo que este es un debate eterno. No se me vayan porque quedan otros asuntos que ustedes deben discutir. Digamos ahora, en este plano político, que el ministro Rubalcaba hizo una nueva promesa. En 3 días se nos puede terminar ese culebrón más largo de nuestra política. En 3 días puede haber acuerdo con el Partido Popular para renovar las instituciones. La víctima es el señor Martín Pallín, seducido y abandonado. Era un buen candidato a defensor del pueblo, pero cayó víctima de las peleas de los partidos. El próximo nombre será pactado, como dicen los políticos, un nombre consensuado. Y el culebrón que no termina es el de guerristas y renovadores. Hoy hemos asistido a un auténtico festival de palabras. Vean una antología de la disputa. Carlos San Juan, la renovación, lo único que ha quitado han sido las buenas costumbres en el PSOE. Juan del Valle, Ciscar está loco y Majara perdido. Tomás Seisdedos, Ciscar debería dimitir, dejar su cargo. Joaquín Leguina, espero que los problemas de Andalucía sean solo una gripe y no una neumonía india. Así están las cosas en la cuna del PSOE. De cómo se las gastan el poder y la oposición, tenemos hoy un testimonio. Era sesión de control del gobierno, esa a la que no fue Felipe González. Se discutía sobre un informe sobre la familia española y pasaron estas cosas. Una de dos, o usted no tiene palabra y no cumple con la palabra de remitirlo a la Cámara, o ese informe no existe, o bien el informe, cuando se empezó a elaborar, dejaba en tan mal lugar al gobierno que le da vergüenza remitirlo a la Cámara. Esto es verdaderamente lamentable. Si ustedes no lo han recibido, si usted no lo ha recibido, desde luego yo lo que sí que le puedo decir es que ha tenido entrada en esta Cámara y que ha tenido entrada el 23 de septiembre. Me parece ya absolutamente lamentable. Y le voy a decir una cosa, señor Vizcavila. Mucho más importante que el informe, si existe o no existe,